El director de Protección Civil, Tomás Correa Durán, por este medio da a conocer los detalles de las peregrinaciones asistidas el día de ayer con destino a San Antonio Matlahuacales, conocido como La Villita. Bien, sí, bueno, mira, comentarte que desde el día 11 de diciembre iniciaron las actividades. Sabemos bien que hay muchas peregrinaciones que viajan o que vienen de otros municipios, de otras localidades, y se estuvo haciendo el resguardo siempre en coordinación. En esa ocasión se sumó Protección Civil del Estado a acompañarnos a estas actividades junto con Vialidad, Radio Brigada, que estuvimos trabajando en conjunto haciendo el resguardo de todos los peregrinos. Comentarles que no tuvimos ningún incidente. Una persona que se sintió mal, que fue atendida aquí en el primer cuadro de la ciudad, y eso es todo. Se sintió mal por una descompensación. Efectivamente, tenemos un saldo blanco. Esto es con respecto a las peregrinaciones que llegaron a San Antonio de Matlahuacales. Comentarles también que obviamente estuvimos haciendo revisión en San Antonio de los juegos mecánicos, de los puestos que venden comida, verificando instalaciones de gas, condiciones de los juegos mecánicos y algunas otras actividades que hicimos ahí en San Antonio. El día de ayer, bueno, pues con la presencia de peregrinos, y es un evento de concentración masiva el que nos lleva a hacer presencia permanente tanto en el mercado municipal como en San Antonio Matlahuacales. Mira, como tal, ahorita todavía no tenemos el dato, pero fueron cientos, quizás hablamos de miles. No tenemos ningún reporte por accidentes que se hayan suscitado en estos días. Sin embargo, sí pedimos a la ciudadanía que estén atentos, que estén alertas, que revisen condiciones mecánicas, que no excedan límites de velocidad. Como ven, ahorita tenemos la presencia de frentes fríos, hay neblina, hay llovizna, hay lluvia, y esto hace más difícil el tránsito en las carreteras, y no queremos que en esta temporada decembrina haya accidentes que pues alteren la vida cotidiana de la ciudadanía. Permanentemente hasta el día 6 de enero, recuerden que estamos dentro del operativo Guadalupe Reyes, terminamos el día 7 de enero en las primeras horas del día 7. El 797-971-4337, que es el teléfono de seguridad pública, a través del número de emergencias nacional, el 911, o a través del 797-125-5870, las 24 horas del día, los 365 días del año, estaremos atentos a todos los reportes de la ciudadanía.